人を好きになり、僕と付き合ってください。もし貴殿が気高く生きようというのなら、決して敗者になってはならない。恋愛は戦、好きになった方が負けなのである。あらあら、まあ、ね、かわいいこと。Me va muy apretado esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado la intro? Que espectacular, ¿no? Si eso no se merece 100 subregaladas, no sé qué se lo merece, la verdad. Soy yo, parezco una abuela más que Kaguya. Sé que suena un poco dicotómico, pero... ¡Ah! La peluca me va grande, pero me aprieta. ¡Lalito! 10 subs de Lalito, let's go. A ver. ¿Te imaginas que ahora te giras para mí? Me la voy a abrir un poco. Respiras un me poco he puesto, y uno de los botones hace ping en toda mi cara. Varias cosas. Primero, nos hemos dado cuenta de que teñirme no de rubio. No me queda bien el negro a mí. No tan mal, pero yo de rubio no quiero. Porque alguna vez lo he pensado. Si llegamos a 2000 subs, me la juego, me tiño y tal. Creo que. Hombre, otro color, creo que es evidente de que no me, creo que es evidente que no me queda bien teñirme de rubio. Segunda cosa, como os dije el otro día, una M japonesa o una M asiática, porque viene de China, es toda AliExpress. ¿Hablamos de mierda? Efectivamente. No es el mismo tamaño de Asia que en Europa. Me pilla una M diciendo sobreviviré y me hace falta una XL. De hecho, cariño, no os lo he dicho cariño antes. Porque creo si no, que no deberías ir aceptando que toca ir empezar a usar tallas L, cariño. Ya, que estoy muy fuerte, la verdad. Y esto es una XS en España y en Japón. O sea, que aparte de gordo, encima tienes algún problema de psicomotricidad. Eres gordillo. Efectivamente. De hecho, es que hay una cosa que no estáis viendo. Y se llama butifarra. Se llama pene. El pantalón está abierto por completo. ¿Veis este hueco que le llega hasta la rodilla? Además, no acabo de comprender estos pantalones. Mirad qué culo. Hostia, no, fuera coña, o sea, de verdad. Hostia, culo increíble. O sea, está tan embutido. No, pero lo que quiero decir, el pantalón, no sé por qué, tiene como unas tiras aquí. O sea, tiene como unas tiras por dentro que me agarran todo el culo, ni espectacular, soy incapaz de ponérmelo. No, de verdad te lo digo, o sea, va en serio es esto. Que, te espera, lo dije este ayer. Te quita, este te quita. Tiene como unas tiras aquí. No tengo un culo increíble, ya lo sé. Mira, estoy usando como un cacho de carne. O sea, ¿cómo consigues este culo cuando no lo trabajas nada? Y aparte cuando lo aprieta, es súper duro, o sea... O sea, es de acero. Y luego, otra cosa que os comenté, que me toca los cojones, yo ya sabía. Yo ya sabía que esto no iba a ser de oro, precisamente, pero me esperaba al menos un plástico. No, es que es una cuerda. Una cuerda, tronco, un plástico malo, dorado y ya está. Bienvenidos al directo especial Kaicho y Kaguya. Yo soy Kaicho y ella es Kaguya. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Y vamos a beber alcohol por cada suscripción. Aunque han habido muchas al principio, la verdad. Igual ya deberíamos acabarnos una copa entera. ¿Ah, por pero cada bueno, suscripción? Por cada suscripción, un traguito de estás esto. Estás flipando. Y por cada donación de más de $10 tenemos, que no lo sabía, no me acordaba. Además, hemos tomado un vodka negro. ¡Puta mierda! Es el peor. Y por eso queda, por eso no se lo terminó nadie. Por cierto, el vídeo que habéis visto en el cuchillo. El cuchillo que habéis visto en el vídeo estaba lleno de mierda. Efectivamente. Pero no porque no estuviera limpio. Exacto.
Es de óxido. No, no es de óxido. ¿Cómo? Es que el día anterior corté queso y aunque lo he metido en la vajilla, se ha quedado ahí como toda la mierda. Ah, pensaba que era de óxido. No. Es como... Es que además lo dijimos en plan, joder, no hay un cuchillo que esté más limpio que el pequeño. Que venga, chupito, cariño, ¿quién quiere empezar? Si llegamos al 7% o a 2000 subs, que no vamos a llegar, rompo la camisa de la pura fuerza. ¿Crees que se habrá puesto malo? No sabe igual. Dios, qué putísimo asco del negro. Ah, qué asco. O sea, no es por el alcohol, es que sabe fatal. Y soy rebelde. Llevamos 10 minutos directos, la verdad. No es que esté borracha, es que llevo un par de días levantándome a las 6 de la mañana. Hoy siendo sábado, tampoco he podido descansar mucho más porque he tenido que ir a Barcelona a arreglarme el pelo, que bueno, ahora está más bien azul. Pensaba que me quedaría gris, pero bueno, me han dicho que se me quitará. O sea, te toca a ti. Uy. Ay, por favor. Toca. Pensaba que iba a ser hipo, te lo juro. Sí, pensaba que iba a ser hipo, sí, no. Ha sido hipo, sí, sí. Iba para hipo, pero se sacó un graduado de puta madre. No, no, toda mi alma. No eres culpable. Lo odio con toda mi alma. Lo odio con toda mi alma. RBD, RBD. No, joder. Y soy rebelde. Y ahora no me las quito de la cabeza. Me gustaba mucho. Uy. Te juro que era un hipo. Te lo juro, ¿eh? Sabes que no puedes decir la letra O mordiendo el labio de abajo. O. 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 Ninguno los podrá detener. El estadio brilla con la emoción de ver jugar a los dos. ¡A los dos! No hay nada mejor para la afición. Oliver, Benji. Los malos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Oliver, Benji. ¿Sabías que no puedes mirar hacia arriba y sacar la lengua a la vez? ¡No! ¡Mierda! No. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué? ¡No! Mira que sabía, mira que lo estaba esperando. ¿Por qué no has dicho nada? Seguro que lo hace, no. ¿Por qué no has dicho nada? No, cariño. ¿Por qué no has dicho nada? Te estampaste, no. No, ¿por qué no has dicho nada? No, ¿querías que lo hiciera? ¿Querías que lo hiciera? Un poco así, la verdad. Mira, figo. Se me ha quedado toda la marca. He hecho mucho de menos los eventos, ¿eh? Entramos, había gente hablando de los animes que estaba siguiendo. Los frikis de mierda, en verdad. Es una serie horrible, se estaban comentando. Pero me pararon un par de chavales. No sé. Me hice foto a la distancia, pero me hice foto con ellos. Echo de menos, en verdad, eso. De que todo el mundo está hablando de la misma wea. Nah, lo que echas de menos es que te paren y sentirte famoso. Que diga, joder, es que soy súper conocido. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz en un evento? ¿Recuerdas aquella vez en los baños? Fueron muchos, conocer a tanta gente, conocer a los de Selecta. Yo, el año más en general, top, sin duda, es el del auditorio. El del auditorio. Totalmente. Conocimos a un montón de gente. Pero súper gente súper amable. Un montón de anécdotas. Me acuerdo. Además, había gente que me paraba cuando había salido en algún vídeo súper esporádico. Hoy en día serías la fama, no, ¿eh? Me acuerdo de una chica, que es que no me olvidaré en la vida, que creo que fue de las primeras en pararme. No, me acuerdo de dos chicas. Una que iba de lavabo, que llevaba como patitos de goma. Súper mona y adorable esa muchacha. Y luego me acuerdo de otra chica que me acuerdo que me paró y me pidió una foto, que me seguía mucho a mí. Yo le dije, guau, si salgo, es que no soy nada fotogénica. Y me dijo... ¿Qué dices? Si eres preciosa. Y me acuerdo que me puse así como medio roja, en plan, madre mía lo que me acaba de decir esta muchacha. Tío, la pava que atendió a Kiris cuando se le infló el ojo. Que no la reconozco. Es que aquel día estaba tan mal. A la firma de libros y no me dijo, yo cura a tu perra. Y yo, ¿qué? Y ahí nos quedamos como, ¿what? Lo del ojo, Kiris, pero no te dije nada porque... Y yo, ¿qué? Vino el director de Dragon Ball y el productor de Dragon Ball Super, que se estaba emitiendo todavía en ese momento, o había terminado hace poco, y los presenté a los dos, cuando en una primera instancia solo iba a subir uno. Y me acuerdo al director empezar a subir, cuando dije el nombre del otro, mirarme muy fuertemente y decirme, no, 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 no. Y yo... Esto lo he contado alguna vez. Fui a presentar con José Luis, que era el director del auditorio, una de sus obras, porque José Luis también es el director de Yonu Media, que trae anime aquí a España. Ay. Y estaban trayendo esta mierda esta de Tolofru Darkness o algo así. Un anime como muy hecho. ¿De porno? Los monstruos. Prácticamente porno. Y estábamos en la presentación. Había 10 personas, 4 de ellas. Monster Musume, eso es Monster Musume. Solo 10 personas porque era como un jueves por la mañana. Y
estaba presentándolo con él. Me acuerdo de José Luis intentando salvar la situación en plan, bueno, el anime que vamos a ver igual no es para un público joven, tal. Y yo partiéndome el culo en plan, bueno, salva esto tú, crack, que es tu obra. Presentaron el capítulo y habían algunos padres. Sí, y había algún padre, es que había gente joven. Bueno, y había, sí, y había padres con niños pequeños que fue como, vale, me han advertido, pero me la pela tres pimientos, seguro que esto es para niños porque son dibujitos al fin y al cabo. Y nada, empieza el anime y empieza eso en plan, tetas y tentáculos. Pocas escenas me han hecho reír tanto como Ace Ventura saliendo del culo de un rinoceronte. Esa una. No sé por qué me río tanto de cuando está en una especie de... El muelle. De monte. Está en una especie de monte con 8.000 escaleras. Y tira un muelle por el primero cuando van a bajar. El último escalón se para. Y se queda así y hace... ¡No! ¡El último escalón! Podemos subir arriba. Exactamente eso hace. ¡Podemos volver a subir! O sea, y esa escena la vi igual cuando tenía 7 años y se me sigue en la cabeza como si la viera. Hostia, pero es que lo digo en serio. La escena en la que sale del culo del rinoceronte y hay una familia viéndolo como si lo estuviera pariendo. Entonces es que me reí tanto. Yo.